Mar Chiquita es un lugar muy especial, de los pocos que hay en el mundo. Vivir en la naturaleza, con todas las clases de aves migratorias y no migratorias, un valor inconmensurable, ¿no? Es la única albufera del país. Le da el nombre al Partido Mar Chiquita. Está a metros de la primera escuela sustentable del país, que es ícono de un partido de Mar Chiquita que se autodenomina y proclama sustentable, Mar Chiquita sustentable. Es una oda a la incoherencia. Desde el año 2012, un grupo de vecinos autoconvocados venimos oponiéndonos a la construcción en este lugar, que es dentro de una reserva, no al barrio en sí, sino al lugar en el que está siendo emplazado. Nos sentimos agredidos cuando vimos una devastación con topadoras de todo un campo lleno de vegetación y animales y flamencos y todo, que en dos días lo devastaron. Y ahí nos dimos cuenta que estaban vendiendo un lugar que era reserva. En noviembre del 2016 llega a la facultad un oficio judicial de parte del juez interviniente en el caso, solicitando trabajaran sobre un informe técnico ambiental que iba a ser utilizado como pericia para asesorar al juez. Era un reglamento de convivencia de un barrio que no tenía nada que ver con un emplazamiento de un barrio náutico o ecobarrio en una zona de biosfera. Que podían usar todo tipo de sustancias para combatir las alimañas y que podían poner especies exóticas. O sea que, ¿para qué venís acá? Y en alimañas definían, por ejemplo, especies que están en peligro de extinción. Desde la universidad, los docentes investigadores estamos convencidos de que la naturaleza nos provee de servicios que constituyen un bien común. Nosotros no podemos dejar pasar esos comentarios dentro de un estudio pericial ambiental de una reserva de biosfera como es Mar Chiquita. Entonces, una cosa choca con la otra. Nuestro accionar incide drásticamente en los impactos que hemos concluido que en este contexto de urbanización en humedales es altamente negativa.